Erdal no va a venir a cenar? No, Erdal va a llegar tarde, seguramente. Ah. ¿Y qué? ¿Llamaste a tus parientes? No, sí llamé, pero creo que no había nadie en casa. ¿Y qué hiciste tanto tiempo afuera? Explícame. Estuve llamándolos. Y después decidí ir de compras. Sure, por favor, si hay algo que no estás diciéndonos... ¿Qué pasa? No es nada, hijo. Sayid, ¿sí? Tus manos se ven muy mal, hijo. No pasa nada. Sayid, ¿qué te pasó ahí? No es nada. Es que mañana con el trabajo se van a poner peor. Oigan, tengo hambre. ¿Ustedes no quieren comer? ¿Eh? Creo que al menos habrá que ponerte algún ungüento. Bueno, buen provecho. Comen. Mamá. ¿Mm? No sabes cómo extrañaba tu comida. Sobre todo esa rica boreca. Uf. Todavía la extraño mucho. Ojalá esos días vuelvan pronto y pueda cocinar lo que quieran. Nada me haría más feliz, amor. Oye, tú no te preocupes, mamá. Volverán esos días. Les prometo que pronto vamos a tener nuestra casa. Les doy mi palabra. Sayid. Sayid, ¿qué es esto? Rubaida, ven ahora mismo. Oye, mamá, no es nada, cálmate. ¿Cómo que nada, hijo? Mira cómo tienes la espalda. Tienes que ir al doctor en este momento. Anda. No es nada, mamá, de veras. Es que tú no te ves la espalda, pero eso tiene que doler demasiado. No puedo creerlo. Claro que le duele, hija. Pero nunca dice nada, como cuando era niño. Por favor, ya no se preocupen. Ya, a dormir. Pero al menos deberíamos untarte algo. Mamá. Durmiendo mejoraré, ya no te preocupes, ¿sí? Vamos a llamar a Erdal, tal vez él tenga algo aquí. Escucha, tengo que ir temprano a trabajar. Ya, a descansar. Sure. Yo no puedo solo. ¿Quieres ayudar a ponérmelo? Claro. Ese collar es para que estés protegido de los males. Te agradezco. Nunca me lo voy a quitar. Te lo aseguro. Imposible. La gente cambia todo el tiempo y lo sabes. El tiempo más importante ha comenzado contigo, ¿sabes? Y así terminará.
Que descanses. Perdón, no quería despertarte. No. No estaba dormido. Ajá. Déjame ponerte esto. En el baño, revisé los cajones. No está bien revisar los cajones ajenos. Está bien si el dueño no lo sabe. Él es mi amigo. Por eso no puedo guardarle secretos. Pónmela, anda. La herida no está en tu cara. Da vuelta. No puedo. ¿Por qué? Porque no puedo dejar de verte. Está bien. Me daré vuelta. Anda. Pero eso está muy feo. Mejorará. No te lastimaré. ¿Está bien? Sí, lastima.
¿Sabes? Tú me lastimas. No es momento de jugar, Sayid. Estoy hablando en serio. Déjame hacer esto. Da la vuelta. Te curará. No lo creo. La medicina para curarme eres tú, Sure. Sayid, te lo suplico. Sure. Sayid, no. Por favor. Anda. Voy a untarte en la otra herida. Las manos. Tus manos deben dar vida a la piedra, sacar agua de ella hasta ser un río que corra por ella y se convierta en un sueño hasta que se pierda en el azul de los mares. Y no arruinarse así. Cuida tus manos, Sayid. Si mis manos no pueden tocarte, entonces que se quemen en las brasas. No me importa nada, Sure. Llegó Erdal. Sí. Buenas noches. Hola, Erdal, ¿cómo estás? Bien. No, te desperté, ¿verdad? No puedo dormir. Ah, sí. Bien, que descanses. Gracias, igualmente. Sayid, tus manos se ven mucho mejor. Sí, ya no te preocupes. Erdal, ¿has sabido algo de lo de tu hermano? No. Es decir, nada nuevo. Bien, ya me voy. Buen provecho. Gracias. Gracias. Me voy contigo, amigo. Sayid, ¿por qué no le dices a tu patrón que no te dé tanto trabajo?
Sí, como diga. ¿Otra orden, presidenta? Claro. Sigue burlándote de mí. No, sabes que te amo. Ven, ven. Nos vemos en la noche. Mucha suerte, hijo. Sí, gracias. ¿Qué pasa? Rubeida. Sayid. Sí. Termina de desayunar. Necesitas seguir usándola. Gracias. ¿Sucede algo? No, ¿por qué? Sí, te conozco bien. No sucede nada. Creo que no me conoces tan bien. Anda, se hace tarde. Sayid, se te está haciendo tarde. Bien. No salgas, por favor. Está bien. Hasta pronto. Mamá, ¿qué estás haciendo? Esto no puede ser. Sayid no puede hacerlo todo. No puedo solo mirar cómo arruina su salud por hacerse cargo de nosotras. Sí, pero ¿a dónde vas? A buscar empleo. ¿Qué dijiste? Hace años yo tejía tapetes. Era buena. Hacían fila para comprarlos. Mamá, ¿en serio estás soñando? ¿A dónde vas a ir a Estambul? ¿Crees que con solo decir hago tapetes bonitos te van a decir, ah, es la mujer que estábamos esperando, está contratada? Pero, ¿sabes? Hay alguien que me conoce en Estambul. ¿Quién es? Papá. Mamá, espera. Mi abuelo materno vive en Estambul. ¿Por qué no nos habías dicho? No era necesario, hija. Al menos dile a mi hermano. Él querría saberlo. Volveré antes de que llegue Sayid. Y ahora vuelve a la casa, por favor. No me sigas. ¿Estás mal de la cabeza? ¿No sabes cómo moverte aquí? ¿A dónde vas a ir? Voy a buscarlo. Yo iré contigo. Como tú quieras. Tienen suerte, terminó el trabajo. Oiga, ¿y nuestra paga? Tendrán su dinero. Eso dicen desde que empezamos. ¿Qué pasó? El patrón tuvo un hijo, por eso terminamos. Y mi mamá es presidenta. Sure.
¿Qué estás haciendo? ¡No! ¿De dónde salió esto? Del armario. ¿Verdad la guardó? ¿Y por qué la tomaste? Porque estaba buscando una aguja. Estaba en una caja. Estaba encima. No vuelvas a hacerlo. ¿Oíste bien? ¿Y mi madre está? ¿Saliste antes? ¿Dónde está mi madre? Salieron. ¿Qué? ¿Ustedes quieren volverme loco? No les dije que no salieran. ¿A dónde fueron, Suré? Tu mamá se va a enojar si te digo. ¡Suré! Ya dímelo. ¡Rápido! ¡Rápido!